Patrocínalos, marca y Opel presentan De tú a tú con Blanca Manchón y John Santacana junto a Miguel Galindo. Tercera entrega, el apoyo. Cuando tienes momentos malos, ¿cuál es la o quién es la persona que considerarías casi tu medicina para salvarlos? Mi familia, ¿no? En general somos muy poquitos, tengo un hermano y mis padres, pero siempre la persona que de la que más me fío es mi padre, que me ha hecho llorar y me ha hecho reír porque me dice las verdades y a veces pues te gustan y a veces no te gustan. También tengo mi pareja, ¿no? Que actualmente cada vez que voy a cualquier lado a competir viene conmigo, me hace un poquito de psicólogo, nos entendemos muy bien porque él también es deportista y aparte es mi preparador físico, así que siempre hace que tenga la cabeza donde le tiene que estar y lo tengo ahí, es un apoyo esencial. ¿Y vosotros en quién confiáis para apoyaros cuando lo estáis pasando mal o en... Para mí mis padres siempre han sido el apoyo, ¿no? Pues desde pequeño, pues el haber luchado contra una enfermedad, el haber asimilado una situación, creo que también me ha hecho pues una persona bastante luchadora, inconformista, y yo creo que normalmente en esos malos momentos casi soy yo mismo el que consigue salir, porque soy muy cabezota además. Lo es muy cabezota, sí. Mi familia y también mi pareja, sobre todo porque entienden el deporte al que te dedicas, sí. Los sacrificios que tienen, y encima no te ponen pegas para dedicarte es a ello, ¿no? Fundamental. Y luego, para mí eso, el estar en casa. Cuando llegas a casa después de un largo tiempo, un largo periodo de entrenos o competiciones, poder descansar, estar en tu entorno, ¿no? Y uh-huh. Es como que te da a mí me da un poco la vida, pasar sí. tiempo un poco en casa para recargar pilas y volver a marchar. Sí, luego además tenemos, yo creo, los deportistas de deportes minoritarios, como decías, tenemos otro hándicap que es las crisis estas que tenemos económicas a veces para poder sí. dedicarnos a nuestro deporte, ¿no? Que en este caso yo creo que gracias a Opel a nosotros nos va a permitir completar el circuito de Copa del Mundo este invierno y poder hacer todas las carreras que queremos hacer para completarlo y que es de agradecer porque sin poder tener recursos económicos para poder dedicarte a este deporte no podríamos estar aquí, ¿no? Sí, yo igual para poder luchar con países tan potentes como a lo mejor Francia o Inglaterra y ahora pues gracias a Opel puedo estar un poquito más a ese nivel y la verdad que después los resultados se notan y gracias a que hay gente que patrocina pues podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y grandes resultados sobre todo a nivel internacional. Además son deportes caros, ¿no? Que implican material, sí. que implican desplazamientos, que implican alojarse mucho tiempo fuera. Y que uno individualmente es imposible asumir, ¿te ¿no? ¿Te costaría entonces, dinero coger una medalla? Hay momentos como ahora en los que las federaciones y a nivel institucional pues las cosas se han recortado mucho, pues ver que empresas como Opel estén ahí detrás pues es que es imprescindible.